Bueno, y ustedes saben lo importante que es el arte en el proceso de estudio, y vamos a hablar más precisamente de la música y del arte para aprender instrumentos, en este caso el violín, y para ello estamos en comunicación telefónica con Valeria Bolognani. Ella es violinista, ha nacido muy cerquita aquí en Olavarría. Está actualmente en Austria. Valeria, bienvenida, informadísima. Cecilia te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo va? Bueno, Valeria, además, para que nos cuentes, vos has creado un método muy interesante. A ver, contanos acerca de eso. Sí, hace poco menos de un año creé un método pedagógico para niños, para que aprendan música jugando, mientras que estimulan las cuatro áreas del desarrollo infantil. Ajá, a ver. Bueno, lo que pretende el método es ampliar lo que es la enseñanza musical actual, que generalmente la música inevitablemente estimula estas cuatro áreas del desarrollo infantil. Lo que pasa es que el docente generalmente no es consciente de ello, y solo se centra en una de estas áreas, que es el área motriz, más específicamente la motricidad fina. Bien, ¿y cuáles son las otras tres áreas que en tu método incorporas para trabajar? La metodología que inventé se centra en estimular equilibradamente las otras tres, que son el área cognitiva, el área del lenguaje y el área socioemocional. Además, obviamente, del área motriz. Por supuesto. Bien. ¿Cómo llegaste a crear este método? A ver, ¿qué te pasó a vos en el estudio del instrumento? Que, a ver, quienes hemos estudiado algún instrumento, a veces llega un punto en que uno termina como cansándose o aburriéndose, porque es como mucha técnica y falta todo eso, ¿no? A veces la enseñanza de la pasión, que uno la tiene que poner uno. ¿Cómo llegás vos? ¿Por qué? ¿Por qué llegás a este método? ¿Qué sentiste que faltó en tu propia formación? Bueno, la pasión nos enseña, la pasión se tiene, es el interés que uno tenga, ¿no? Lo que sienta, y esa es la parte emocional, que sí, yo puedo estimular esa parte. Claro. Evidentemente, si el niño viene y no tiene esa parte, como me ha pasado, que ha venido niños obligados, que, por ejemplo, querían estudiar piano y los mandaban a violín, yo estimulaba emocionalmente de que el niño pueda, de cierto modo, aprender música, pero no enseñaba violín, enseñaba todo lo que es la musicalidad. Claro. Intentaba acompañar al niño en bueno, esa parte socioemocional, por ejemplo. ¿Cómo surgió? Bueno, de mi propia... me di cuenta de mis propias carencias al estar dando clase a un alumno en una práctica docente en la universidad donde estudiaba, en Viena, y me di cuenta de que por más que enseñara y enseñara, hacía seis meses que estaba intentando corregir algo y no funcionaba, probé de mil maneras diferentes, y bueno, investigando y leyendo y estudiando, me di cuenta de que estaba estimulando el área errónea. Claro. El niño no podía avanzar porque yo estaba estimulando la motricidad fina y él tenía problemas de equilibrio, que es motricidad gruesa. Así que ahí dije, estoy yendo por el lado equivocado, la enseñanza musical debería abarcar, debería ser mucho más amplia. Claro. Ahí yo cambié mi manera de enseñarle a este chico. Y bueno, todo fue completamente diferente, porque el área que estaba interfiriendo para que yo pueda seguir enseñando violín, digamos que la pude estimular de cierta manera para poder seguir enseñando. Claro, y además el violín que tiene esta particularidad, que no tiene trastes como tiene la guitarra u otro instrumento, digo, es mucho más difícil, ¿no? Ahí interviene interviene otra parte también. Sí, según los estudios, dicen que el violín es el instrumento más difícil que hay.
Yo como solamente toco el violín y la viola, que es como, como el violín pero un poquito más grande, no te sé decir, porque para mí es más difícil la guitarra porque nunca la estudié. Claro, claro. Pero sí, o sea, tiene muchísima complejidad y muchísimo, eso mismo, motricidad fina. Que claro. Valeria, ¿cómo llegaste a Austria? Bueno, yo nací en Olavarría y con 15 años me fui con parte de mi familia a España. Uh-huh. Ahí estuve 9 años y terminé la carrera de violín en España. Sí. Y después me fui yo para Viena para seguir aprendiendo y seguir creciendo profesionalmente. Y ahí, bueno, hice pruebas a la Universidad de Viena y la verdad que fue una gran sorpresa y estaba muy contenta de haber entrado a esta universidad, ya que es la muy prestigiosa, como la mejor del mundo. Claro. Así ahora que, bueno, estoy ahí. Valeria, este método que creaste vos ya está registrado, se está poniendo en práctica en otros lugares. Contanos un poco acerca de eso. Bueno, sí, el nombre ya lo patenté, que es, bueno, mi apellido. Sí. Y sí, estoy dando yo clases de mi método, estamos haciendo clases grupales y ahora mismo es cuando estoy empezando a expandirlo, digamos, a presentarlo, porque, bueno, fue todo un desarrollo de poco menos de un año, o sea, todo esto surgió en 2022. Muy uh-huh. reciente todo, y todo muy rápido, funcionó todo muy, muy, muy rápido. Y la idea es llevarlo no solo a los conservatorios, sino también a las escuelas. Que bien. ¿Esto está apuntado a niños y jóvenes o este método se puede utilizar para gente adulta que recién comienza? ¿A quiénes está enfocado? El método, por ahora, está enfocado a niños de entre 5 y 12 años, que es desde que empiezan a reconocer las letras, sí. hasta más o menos lo que es la adolescencia. Sí. En un futuro sí, también se puede hacer para adultos, obviamente enfocado con juegos de una temática diferente, porque está el medio en el que yo transmito todo esto es a través del juego, sí. Ya que los niños, o sea, se lo toman muy en serio y es la actividad más completa y en la que yo puedo desarrollar y estimular todas las áreas de desarrollo infantil, no solamente con el instrumento. Claro. Y después el método obviamente se está presentando a profesores y bien. Estudiantes de pedagogía. ¿Y cómo lo toman? Porque, a ver, el que ha estudiado por ahí un instrumento y viene como muy, a ver, ¿cómo decirlo? Como muy metrado, como que ya es más clásico, ¿no? Yo voy a seguir con esto porque así aprendí y así voy a seguir. Viste que no, por suerte, no todos, pero hay gente que se resiste un poco a incorporar nuevas propuestas. Bueno, quien se resista se perderá de nuevos conceptos, claro. nuevas maneras de enseñar la música. De todas maneras, en mi método yo no me meto en lo que es en la pedagogía que tiene el profesor. Ah. La manera de enseñar el violín yo no me meto, cada uno tiene su manera y lo respeto. Claro. Yo me centro más en lo que es estos nuevos conceptos de incorporar todas estas nuevas áreas, que los docentes sean conscientes de que no es solamente el violín, de que hay que estimular otros tipos todas las, uh-huh. las áreas de desarrollo infantil, no solamente la motriz. No me meto en todo lo que es la... Claro, la das como libertad de acción en ese sentido. Ahora, sí, Valeria, dada la cercanía, sabemos que estás aquí en la Argentina, ¿tenés planeado venir a la ciudad de Tandil? Tenemos muchas y muy buenas escuelas aquí que también enseñan este instrumento. ¿Tenés planeado venir? ¿Cómo es tu rutina? La verdad que me gustaría mucho... sobre todo porque es una ciudad muy querida, muy bonita, he ido más de 3-4 veces. En este viaje lamentablemente no se ha podido dar, pero hace cosa de
3 años cuando vine la última vez fui, la anterior también fui. Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad es que si me invitan a que pueda presentar este nuevo método, encantada. Bien, bueno, hoy, a ver, las redes y toda la internet ha dado que se puedan hacer a veces a través de Zoom, ¿no?, de distintas plataformas, que eso acerca lo que antes no se podía, ¿no? Sí, lamentablemente este método es, como es a través del juego, se puede hacer, pero es un poquito más complicado. Claro. Siempre el niño se divierte más tocando, manipulando los juegos, ¿no? Claro. Los juegos los invento, los invento y los diseño yo. De hecho, la próxima conferencia, una está programada para la próxima semana en Olavarría, y la siguiente para el 6 de marzo en Madrid. Y bueno, tengo que viajar y llevar los juegos y presentar. Claro. De esta manera. Bueno, hace extensiva, si te parece, la invitación, porque estamos muy cercanos a Olavarría, por ahí algún profe o quienes nos están viendo y escuchando tienen ganas de participar. Contanos días, horarios y cómo se pueden inscribir. Inscribirse, bueno, se pueden comunicar con el Conservatorio de Olavarría. Uh-huh. Y esto van a ser 2 conferencias, en verdad, va a ser todo el día 23 de febrero. Sí. A las 10:30 de la mañana voy a dar una masterclass de violín y viola para todo aquel que se quiera apuntar. Y después por la tarde, a las 18:30, va a ser la... A ver... Bueno, se cortó la comunicación, pero ya nos dio todo el concepto. Agradecerle mucho a Valeria, bueno, por esta nota. Ella creó el método Bolognani, así está, ¿eh? Método Bolognani. Bueno, fue creado no hace mucho para aprender música jugando. Así que, bueno, quien quiera realizar este curso va a estar en Olavarría, como ella bien lo dijo, hay que contactarse con el conservatorio.